Hola, hola, cantantes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Llevaba tiempito sin reportarme porque la verdad estos días he estado bastante mal de la voz. Llevo ya bastante tiempo sin poder cantar, más o menos un poquito más de una semana, y pues ha sido un proceso bastante estresante y más porque yo vivo de mi voz. Pero bueno, nada, ya estamos aquí y el día de hoy, pues haciendo alusión a esta cosa que me pasó, quiero darles unos consejos en cuanto al cuidado de la voz. Y obviamente también para yo interiorizarlos porque la verdad no es que haya sido muy juicioso con esto, pero son consejos que les puedan ayudar mucho a ustedes. Así que nada, vamos a darle. El primer video, y creo que para mí ha sido el más difícil de asimilar hasta el momento, es no sobreexigirse. ¿Qué pasa? Que por momentos yo tengo que trabajar y el exceso de trabajo me causa cansancio vocal, y esto es lo que me deja ronco, me deja con la voz mal o de que no puedo seguir cantando. Esto ya aparte de la técnica que uno tenga, si uno está dándole y dándole y dándole, igual que cualquier otro conjunto de músculos, se cansa y yo necesito darle descanso a mi voz, así como a cualquier otra parte de mi cuerpo. Así que es muy importante tener esto muy en cuenta. Otra cosa, el descanso. Si eres músico, te has dado cuenta que si, por ejemplo, estoy trabajando un fin de semana, los horarios en que muchas veces nos toca tocar es hasta altas horas de la noche y posiblemente no durmamos el día siguiente. Y pues eso nuestro cuerpo nos pasa factura. Y esa es otra de las razones por las cuales les puede pasar lo que me pasó a mí. Así que el descanso y el sueño son muy, muy importantes, y no sobreexigirse, como les había dicho en el anterior punto. Otra cosa que yo tampoco había tenido mucho en cuenta es la hidratación. Si ustedes se mantienen hidratados, pueden mantener lubricado toda esta parte, y de esta forma las cuerdas vocales pueden vibrar mejor, y no solo las cuerdas vocales, sino todo su cuerpo, porque al darle hidratación, pues estás optimizando los procesos de una mejor manera para tu cuerpo. Cuida la ingesta de alcohol y cuida también el fumar. El fumar es bastante dañino, es una de las cosas más dañinas, y lo mismo el alcohol. Yo, por ejemplo, estoy en contacto con los clientes y siempre me ofrecen como que, bueno, tómese una cervecita, tómese un vinito, tómese esto. Y eso me está perjudicando mi voz, aunque muchos dicen que no, que le pone la voz bien para cantar, pero eso es un mito. O sea, todas las bebidas alcohólicas lo que hacen es dañar la voz. Lo mismo toda la cuestión del fumar, así que esto no está de más que lo digamos como uno de los consejos importantes para cuidar la voz. Ya esto es más para cuando te haya dado algo, te haya dado como afonía, disfonía o ronquera. Unos remedios buenos que a mí personalmente me han servido son el jengibre preparado, no sé, en una infusión, en un té o en un agua de panela, funcionan muy bien. El limón también funciona bastante bien, y los tés funcionan muy bien para darle hidratación también a nuestro cuerpo y para mejorar la inflamación de las cuerdas vocales, porque cuando sucede esto es porque tus cuerdas vocales están inflamadas. Y por último, que esto ya es como una advertencia, si ven que esto pasa más de 10 o 15 días en el mismo estado sin mejora, puede que sea algún otro problema más grave o alguna infección o alguna otra cosa que no hayamos contemplado. Así que consulten a su médico cuando pasa de 10 días esta cuestión de los daños vocales. En mi caso, yo llevo más o menos 8 días, pero hoy ya estoy mejor, ya creo que en la noche voy a poder vocalizar un poquito, soltar un poquito la voz para poder este fin de semana trabajar. Así que nada, espero que estos consejos les hayan servido. No olviden dejar un like, suscribirse y seguir el contenido porque está muy, muy bueno.